Resecándose, no lo necesitamos. Hey, you can tell them. Look, the flies want to eat the salad too. Welcome to the Stephanie Eats channel. This is Rosa Eats. Rosie Eats. What do you think? This is good though, right? We got beets. I sliced beets very thinly. And I put tomatoes and artichoke hearts. Hey, you got out of the video though. Pues, so this is the artichoke hearts, beteben, and tomates, and garlic. Chopped up garlic, and I put fennel seeds on top. And I got the Italian seasoning too. So let's see. I put oil. It was just the sunflower oil that was in the artichoke heart, and then some balsamic vinegar. Y que vamos yendo Manuel y yo al DMV, no llevamos la tapadera de la boca. No te digo, ya se nos está, ya no carburamos bien. I put a little bit of that ghost pepper hot sauce. Se me puesto muy bien. ¿Sí? No servía para nada. Ay, no mames. Para ver, para si el doctor está viendo, maybe he said, oh, I love Stephanie Eats. You know the beach? Give you that power, that oxygenation in the blood. And when you eat the beets and the garlic, for some reason, I'm addicted to that. And it makes you... It makes you really... really down for sports. You're ready for sports. Tiene la cintura de 28 ahora, Manuel. Está más delgadito que Alexacri. Ahora sí le ganaste esa Sacri. Ahora sí. ¿Eh? Quedó más delgadito. Nomás sabemos la dirección pues, y ya se llevan el carro, Manuel. You know why? Dios está... Dios te da bendiciones. Y bendición de vida es el más importante, ya. Yeah. Well, right now, it was really hot, pero se va a calmar. It's going to get colder right now. Fall time. Aunque no te des right bien, now is the perfect agua, time. Agua, it's like 78. Es que no sabes tú que todas las cosas tienen muchísima azúcar. Muchas cosas tienen mucha azúcar. No, prueban este. No, gracias, provecho. Estoy bien. Gracias. Try it. No me gusta salir a mí en la televisión. No me gusta. Le salen muchos prometidos. Y dicen, no, yo me caso con ella. Y le dejo todo mi dinero. Muchos dicen eso. Ay, no. Pues está bien, pero tienes que tener cuidado porque muchos te dan promesas, pero no cumplen. Así. ¿Verdad? No, no, no. Vale, voy a cambiar el paño. ¿Verdad? No, Alexander, no fíjate buscando esos tratos a mí. No, pero no, yo no busco, ellos te buscan a ti. Ay, no, ni lo mandé. Ya estoy toda, paso para el panteón y todo deshuesada. No sabía que puedes comer el betabel así, crudo. El betabel crudo y con jugo y todo. Sí, dijeron que es muy bueno. Pero como no está uno acostumbrado a eso, pero... Está como la lobera. Es que el cuerpo te dice. Frijol negro. Y luego la sal, ¿qué no se come eso aquí? Le digo, Lorena, no importa que no lo coman, las talludas esas de allá de Oaxaca, con el maíz azul no se come en Sinaloa. Oh, el azul es bueno. ¿Eh? Y la gente no lo come en Sinaloa, están bien loquitos, le dije yo. No saben lo que se pierde. El mora, ese. ¿Sí? Pero hay otra cosa que le pone. Cuando lo pasa, se pone así como. Como en la madre. ¿El nopal? Sí, le cae un disease, se llama la mosca. ¿Qué es? Está que se pone blanco así. Como, sí, sí. Como pelitos. Eso lo sacan allá de sus días de Oaxaca. Y le colocan la maíz y se pone morado. ¿Y qué? ¿Lo comen? Pero es que hay un maíz morado, de Indian corn. Oh, sí. Es original. Purple corn. Pero ven que está medio rojito así, azulito, es del nopal que se enferma. Se llama la gallinita. No sabía. Es la gira, mijo, es como... ¿A qué se usa? Como si fuera cobwebs blancas. Y eso lo ponen
Antes se pintaban las muchachas los labios y todo con eso. Ah, ¿eh? ¿Pero por qué lo usan? ¿Nomás para maquillaje? Para cambiar el color. Mm. El maíz. Oh, damn. Es un es una enfermedad, pero que es buena para el gorro. Lo hacen a propósito también, porque es negocio. Y ahí sacan pintura las para pintar. Como el jugo de tunas licuado y lo pones en una coladera para no tomarte las semillitas. Dicen que es muy bueno para meter la salud. Estaba pensando ir a robarle tunas a la vieja en la noche para hacer eso. De la roja es mejor que la amarilla. Hay morada, hay roja, de la que te queda amarilla y todo. ¿Quieres? El sábado mejor. Ahorita rápido. Aquí está en Davis. Dice papi que no quiero que me muera porque que él me quiere mucho. Yo sé que él me quiere mucho, pero pues no. Yo quiero dejarlos bien, que no estén trabajando como esclavos. Sí, sí, quiero que tengan ganas de trabajar tanto. De todas maneras, otra gente va a ganar. Por ejemplo, él compra una casa, la arregla, la pinta y la vende. Eso es chulo, ya olviden lo mismo. Yo sabía eso de antes. El terreno nunca pierde valor. Y como ahorita se quemó todo, anda la gente comprando y por eso no les importa. Porque la aseguranza lo paga. That was delicious. I'm going to go take Zachary. Me voy a dejar en Sacramento. Va a ir hasta San Diego. ¿Sí? Con su novia. Es que van a ayudar a la novia a poner todas las cosas, a mudarse allá al colegio. ¿Entonces va a llevar a Yuhol? No sé, pero... Pero es lo que le digo yo. Tenemos algo de dinero aquí en la casa. No, estálo trabajando. Catch you later. Para watch que no videos coming out soon. Stephanie's. Porque yo $1,000 ganaba al mes y chingue.